Hola a todos, saludos y bendiciones. Quiero compartir con ustedes en lo que se pueda el tema de no decir groserías o malas palabras y qué nos dice la palabra de Dios. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te doy gracias por este día, te doy gracias por todo lo que nos das, también por los pensamientos, por el Espíritu Santo que nos inunda y nos llena de tu amor en la oración, para poder denunciar cosas y para poder predicar tu palabra. Por todo eso te doy gracias, Señor. Te pido por todos los que van a ver este video, para que abran sus oídos y escuchen tu palabra, Señor. A ti, mamita María, guíanos también, porque tú eres una gran modelo de la mujer. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no quiero alargarme mucho. Vamos a empezar con Efesios. Tienen su Biblia a la mano, Efesios 4, 29. Ok, 29, perfecto. Dice: que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, y así contribuya al bien de los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que habéis sido sellados para el día de la redención. Que desaparezca de vosotros toda amargura, ira, indignación, griterío, blasfemia y cualquier clase de malicia. Sed por el contrario benévolos unos con otros, compasivos, perdonándonos os mutuamente, como Dios os perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esa es una de las primeras citas que les quiero compartir, donde nos explica claramente que no debemos, de nuestra boca no debe salir ninguna mala palabra. A todos aquellos que dicen que está bien decir groserías y que no pasa nada, la misma palabra lo dice. Desgraciadamente, yo estuve en oración para este tema. Tristemente vi a un sacerdote en TikTok donde decía, hizo un video donde decía unas groserías y dijo que lo criticaron. Muchos le dijeron que por qué hacía eso. Entonces él se justificó haciendo otro TikTok diciendo que porque el obispo, un obispo le dijo que como él no usaba las palabras para lastimar a otra gente, sí pues se podían decir las groserías. Que él se quedó sorprendido porque vio que era un obispo. Entonces, nada más por eso lo empezó a hacer. De hecho, yo le comenté, le dije, bueno, pues, ¿usted a quién sigue? ¿A Jesús o al obispo? ¿No? ¿Quién da la autorización de decir las malas palabras? ¿Que no leen la Biblia? ¿No están preparándose? ¿No estudiaron en el seminario cuántos años? Entonces, tenemos que estar en oración por nuestros sacerdotes. Está haciendo una cosa muy fea. Es cosa de no creerse, de entristecer el corazón. Yo no siento, ¿cómo estará Jesús, no? ¿Cómo al oír a sus santos sacerdotes decir groserías? Y pues en todo mundo, también otra gente, no nomás todos, porque aquí ya no hay ninguna diferencia. Nos va a llamar en un juicio personal y tenemos que rendir cuentas. Si acaban de oír lo que les dije en Efesios 4:29, clarito dice, no, que no salga de vuestra boca ninguna mala palabra,
sino... Ahora vámonos rápidamente con Efesios 5, capítulo 5, 4. Ni palabras torpes, ni conversaciones vanas o tonterías que no convienen. Aquí está súper clarito. Vámonos por Jeremías 23, 10. Jeremías 23, 23, 10. Vamos. A ver, 23, 10, aquí está. Pues de adúlteros está lleno el país, porque por una maldición está de duelo la tierra. Se han secado los oasis del desierto, corren tras la maldad, su fortaleza no tiene fundamento. También cuando uno dice una maldición, tenemos que tener cuidado en nombrar el nombre de Jesús. De Dios también. 23. Vámonos con Santiago 1:26. Santiago. Okay. Santiago 1:26. Disculpen, pero es que hay que encontrarlas. No me quiero también tampoco tardar, pero... Si alguno se considera hombre religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, su religiosidad es vana. Otra que te lo dice más claro que ninguna. La anterior hablaba de la maldición, pero aquí habla y totalmente de la lengua, que es más. Si alguno se considera hombre religioso y no refrena, o sea que no hay justificación cuando vas a la iglesia y dices, ay no, yo puedo decir groserías y no importa. Pero aquí lo dice, si alguno se considera hombre religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, su religiosidad es vana. Así que no vale. Vámonos con Éxodo 27. Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, pues el Señor no dejará impune al que tome su nombre en vano. Cuando, es lo que les decía, cuando meten a Dios y maldicen, o también cuando juran en vano. ¡Ay, lo juro por... ya! Y por nada más por salir ahí, no saben ni lo que están diciendo. Bueno, gracias a Dios, yo quise hacer este tema porque gracias a Dios que se ha refrenado mi lengua en ese aspecto. No, es increíble cómo el Señor y cómo... te transforma para no decir ni siquiera esas palabritas que según uno, ay, son inocentes. No hay palabras inocentes. Todo se tomará en cuenta el día de que tú partas. Y aquí está en la Biblia. Vámonos con Lucas 6:45. Si quieren seguir anotando y después las checan. Lucas. A ver, vamos a ver. Lucas 6:45. Ahí está. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Clarísimo. Te la pasas diciendo groserías,
así está tu corazón. No hay otra. ¿Qué tienes en tu corazón? Sino que sacas todas esas serpientes. No sé, a chiquitos de ustedes no les dijeron que les lavaran la boca con jabón. Pero yo sí se los digo a mis hijos. Y aunque ellos no quieran obedecer, de repente como se les sale esa, no va a quedar de mi parte. Y el que yo les dije, que son culebras que salen, que sin esa boca alaban a Dios, con que esa boca comen. Entonces, lo tengo que decir. Solapar no es bueno, menos ni a los hijos ni a nadie, ni a uno mismo. Lucas, vámonos con Santiago 5:12. Vamos con Santiago 5:12. Ya lo tengo aquí. 5:12. Ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con cualquier otro juramento, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no incurráis en sentencia condenatoria. Aquí claramente dice no juráis, lo que les decía de no jurar en vano, en nombre del Señor tu Dios, o nada más dicen, oh, holy, no sé qué, o también santa, no sé qué, y se suelta la lengua. Entonces, ahí está, Santiago 5:12. Igual, quédense ahí un poquito, Santiago 3:9-12. Ok, aquí está, Santiago 3, del 9 al 12. Con ella bendecimos a quien es Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso mana de una fuente agua dulce y amarga por el mismo caño? ¿O puede, hermanos míos, la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco una fuente salada puede dar agua dulce. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santiago 3, del 9 al 12. Imagínense, es lo que les decía. ¿Cómo vamos a alabar al Señor y están diciendo y desparramando basura y media? Si es lo que sale de la boca, lo que tienes en el corazón. Vámonos a Proverbios 10:31. Proverbios. Y está clarito, ni siquiera casi se los estoy explicando, porque yo sé que lo entienden perfectamente y no estoy inventando. Por eso quise hacer este video, para que quede en constancia. Proverbios 10:31. Y si lo escucha algún sacerdote que diga malas palabras, porque... o alguien que según sirve a Dios, está aquí, le estoy dando las citas, 10:31. La boca del justo germina sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Híjole, está fuerte. Pero pues quien quiera entender y quien quiera abrir los ojos, si quieren seguir diciendo malas palabras, ahí ya no se puede hacer nada. Mateo, vámonos a Mteo 12:36-37. Mateo, aquí está. Mateo 12, del 36, ahí está. Os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuentas el día del juicio. Por tus palabras, pues, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo la ven? Mateo 12:36-37. Vámonos con Romanos 3:13-18. Romanos, ahí está, 3:13.
3, aquí. Un sepulcro abierto es su garganta. Engañaron con sus lenguas. Veneno de serpientes hay entre sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies rápidos para derramar sangre. Calamidad y miseria están en sus caminos. Y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vámonos con Primera de Pedro 1:15. Después las pueden checar. De todos modos, les quise evitar el trabajo, pero está, muchos se justifican diciendo groserías si no les importa y bueno. Ok, Primera de Pedro 1:15. Sino que así como es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda nuestra conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera de Pedro. Ahora, Primero de Pedro, quédense ahí, y la de 3 al 10. Primera de Pedro, de 3, el 10, a ver, el 10. No, de 3, capítulo 3, versículo 10, vámonos al 10. Pues el que quiera amar la vida y ver sus días dichosos, refrene su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y podríamos seguir, pero yo, pues aparte de lo que encontré en la Biblia, y es triste, muy, muy triste. Para quien quiera seguir sacando culebras, como nos decían antes, por la boca, pues ya será su problema. Hice este video de veras de corazón, aparte de porque vi la necesidad. Es horrible, o sea, no le tienen miedo a Dios, ya no le tienen miedo a Dios. Un sacerdote justificando sus groserías, o sea, por un obispo. ¿A quién seguimos? O sea, tú ves aquí la figura, ¿no? De Cristo. Hermanitos, de veras, yo los exhorto y que pidan el temor a Dios, pero el temor santo no es terror, es un temor santo que se pide, es un don del Espíritu Santo. Y cerrar la boca, tratar de pedirle al Señor que nos cambie, que nos deje nacer de nuevo. Que renunciemos a toda esa inmundicia que sale del corazón. Y si se puede hacer. Les voy a compartir este canto y con esto los dejo para que lo mediten. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer. Dame vida nueva.
te pido, Señor, que limpies mi corazón para poder callar esas groserías, para que no diga esas malas palabras, aunque esté muy enojada, para que tenga ese control y para solamente ocupar mi boca para la alabanza, para rezar, para orar y para decir cosas buenas que edifiquen y que no vuelva a caer. Te lo pido de corazón y también te pido por mis hermanitos cuando escuchen este video. Y a todos, saludos y bendiciones. Si estuvo ahí algunos detalles que no, a veces uno se pone como nerviosa o no encuentra las citas, pero lo hago con mucho cariño y espero las busquen y también las mediten. Chao, bendiciones.